Sí, bueno, como siempre, el Hospital Senre Saluda tiene un corazón puesto en la mujer. Es por eso que contamos con el Observatorio de la Mujer acá, que siempre nos trae tareas muy interesantes. Y bueno, es algo que queremos institucionalizar, la Semana de la Mujer. Nosotros estamos llevando a cabo tareas que tienen que ver con prevención y promoción de salud, por sobre todo en temas puntuales como el cáncer, el tabaco, el abuso de sexo y temas que tienen que ver con el abuso de géneros. Así que se van a desarrollar tareas que tienen que ver con eso. Estamos haciendo en general mamografía, mucho más, otorgando mucho más turnos que lo que se otorga normalmente. Papa Nicolau, para que tienen que ver con la prevención del cáncer de cuello y cáncer de mama. Y charlas informativas a la comunidad también para prevenir. Es una semana bastante intensa, doctor, con diferentes actividades. Sí, muchas actividades. Además se agrega la gente del Plan Sumar, del Plan Nacer Sumar. Se agrega el CUCAI también con la donación de órganos y sangre. Hay programas implementados para vacunación. Acá las chicas estaban ofreciendo recién que dé un ejemplo. Sí, es una semana bien, bien movida y que nos motiva mucho, y sobre todo al personal del hospital a volver, a volcar a la comunidad, bueno, parte de la tarea. ¿Se le pide a la población que se acerque, especialmente a las mujeres, porque estas actividades están destinadas para ellas, que participen y que se puede prevenir enfermedades y además también este tema tan candente como es la violencia de género, que puedan recibir orientación? Exactamente, nosotros tenemos que saber que el cáncer es la segunda causa de muerte, cada vez va a haber más personas con cáncer y nosotros lo único que podemos hacer por ahora es prevenir, es educar a la gente para que evite los factores de riesgo y por otro lado, como institución del nivel que es la nuestra, hacer tareas para detectar precozmente el cáncer, ya que si no podemos llegar a prevenir, evitarlo, por lo menos detectarlo precozmente en estadios que son curables perfectamente. Bueno, hoy hemos dado inicio con una batucada de una murga, los toca fondo, por ejemplo, del barrio La Bombilla, y la gente se animó muchísimo a plantear lo que les pasa a cada una, a pedir sobre todo información, María. Creemos que en estas jornadas hacer realidad el derecho a la información ayudará a la accesibilidad de las mujeres, sobre todo en un tema tan, tan importante como es el cuidado de la salud. Creemos que una mujer informada tendrá derecho a reclamar lo que es justo y a cumplir con lo que debe hacer también. Entonces, por el tema del autocuidado, por la promoción de los hábitos saludables y por el derecho a la accesibilidad, es que desde hoy hasta el viernes el hospital sale a la comunidad de esta manera. A través de actividades. Sí, hay por ejemplo actividades de control de peso, de control de la presión, hay actividades tan interesantes como la del programa Sumar, el Ex Nacer, que está informando a mujeres mayores que son la mayoría de las que han concurrido hoy, por ejemplo, el tema de si no tienen obra social, cómo pueden hacer a través del programa Sumar tener una obra social. También están los programas de detección de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, están programas integrados de salud, está reumatología. Entonces, las tucumanas van a tener posibilidad de acercarse al hospital a hacerse estos controles. Quiero aclarar, a partir esta semana, por la información, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Y ahí vamos coordinando sobre los turnos, sobre la accesibilidad, por ejemplo, el uso de la posibilidad de hacerse los PAP, los estudios mamográficos, que en la provincia de Tucumán ha sumado una considerable cantidad de mamógrafos, pero de acuerdo a las últimas estadísticas, no estaban siendo utilizados en total intensidad. Entonces, informo de paso a la población que acuda a los distintos servicios para poder hacer uso de ellos. Gracias. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer control de todos los parámetros a los pacientes ambulatorios, o sea, de presión arterial, hemoglucoteo, o sea, glucemia, azúcar en sangre, control de masa corporal, y de lo que resulta de esos controles, hacemos la derivación a los otros médicos que están en los stands
para que ellos a la vez entre el paciente en tratamiento y bueno, de esto ya le dé una continuidad en el tratamiento al paciente, digamos, que presenta alguna alteración de los parámetros que nosotros detectamos. Vemos mucho movimiento, ¿no?, por parte de las mujeres que quieren hacerse estos controles. ¿Ustedes, una vez que tengan el resultado, le van a hacer el seguimiento correspondiente, la van a derivar a los especialistas? Sí, de eso se trata. Lo que pasa es que está todo articulado. O sea, nosotros hacemos los controles, detectamos se hace la detección, digamos, de los pacientes que presentan alteraciones y a ellos los vamos derivando a los distintos especialistas. Y también hay una proyección hacia de este hospital, derivarlo a los CAP correspondientes para que también en los CAP correspondientes hagan le sigan y sigan en el tratamiento que, bueno, que ellos necesitan. Sabemos que este es el primer día de inicio de estas actividades, pero ¿ya han detectado a personas que deben ser derivadas para sus respectivos tratamientos? Sí, hemos detectado pacientes cardiópatas y hemos detectado pacientes que tienen, bueno, la glucemia elevada. Ya le estamos dando respuesta. Primero, le estamos dando respuesta acá en este hospital y como tenemos el domicilio, los nombres, dónde están, hacemos la derivación al CAP correspondiente. Para que el CAP correspondiente, por medio de sus visitadores, ¿no es cierto?, que continúen citándolo y de esta manera el paciente o la persona esté ya en tratamiento continuo.